oyentes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Recording in progress. Les damos la más cordial bienvenida al encuentro minero de este miércoles y que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú los organiza semanalmente. Hoy contaremos con la especial participación del doctor Fernando Núñez, gerente de exploraciones de Southern Peru Copper Corporation, quien brindará la conferencia Geología de los Yacimientos Porfiríticos de Southern Peru y su contribución a la metalogenia del Perú. El doctor Fernando Núñez es ingeniero geólogo, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, con posgrados, magíster en ciencias y doctorado en geología. Tiene una experiencia de más de 39 años laborando en exploración e investigación de yacimientos minerales en Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia y México. Es profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Escuela de Minas, en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Es past president del capítulo de Ingenieros Geólogos Departamental Lima, Colegio de Ingenieros del Perú. Actualmente se desempeña como gerente de exploraciones en Southern Peru Copper Corporation. Adelante con su presentación, doctor Núñez. Muchísimas gracias, ingeniero, por su gentil presentación. No sé si me logran escuchar bien para poder continuar. Excelente. Bien, en principio, primero quisiera agradecer al Instituto de Ingeniero de Minas y a esta gran iniciativa de los encuentros mineros, porque considero que es una iniciativa muy interesante y sobre todo de mucho provecho para nuestra actividad, que es la parte minera, y que gestiona y promociona a los nuevos profesionales que van a caer dentro de este rubro. Voy a proceder a presentar. Agradecería que me indiquen si logran ver mi pantalla para poder continuar. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, ingeniero, sí se logra ver. Perfecto. Bien, vamos a lo que queríamos compartir con ustedes, sobre todo, es algunos temas relacionados a los trabajos que venimos haciendo en Southern Perú y sobre todo tomando como referencia la existencia de esta gran corporación en el Perú. En principio, vamos a ver una visión general de la compañía. La compañía Southern Perú, lo que es el Grupo México, pues tiene operaciones en México, en Estados Unidos y en Perú. Y en Perú básicamente tenemos dos operaciones mineras como son Cuajone y Toquepala y proyectos mineros como son los Chancas. Estos tres proyectos y las operaciones mineras son los que nos han servido sobre todo para hacer esta presentación, para ver cómo han ido evolucionando las diferentes investigaciones geológicas que ha realizado la compañía y cómo es que estos van a contribuir o han contribuido desde ya al desarrollo de la estructuración de corredores estructurales o estructuración de un mapa metalogenético que sirve como base para las exploraciones o para los exploradores geológicos. Como antecedentes, podríamos mencionar algunos antecedentes históricos para poner en contexto lo que realmente es la parte. Dentro de la parte metalogénea, pues en el Perú tenemos que una de las primeras publicaciones se realizó en el año 69. Un excelente geólogo, Fernando Las Casas Bermúdez y Edgar Ponzoni, pues presentaron este mapa en el 69 y que fue el producto de todas las experiencias y trabajo que hicieron años atrás. Posteriormente se hicieron revisiones en el año 72, 80 y 2001, que fue una de las últimas publicaciones que se han realizado en relación a la parte de la metalogenia del Perú. No nos olvidemos que el contexto metalogenético, sobre todo para definir algunas zonas o franjas metalogenéticas, van de la mano directamente con la descripción de los diferentes yacimientos. Y esa descripción de los diferentes yacimientos se hacen a nivel de operaciones mineras, a nivel de investigación y sobre todo a nivel de exploración. Uno de los textos muy interesantes, sobre todo publicado en 2003 por el ingeniero Pedro Utmelán, hace un compendio de todos los yacimientos minerales y sobre todo
hace una compilación de aquellos yacimientos que, si bien es cierto, no son parte de una gran minería, pues son parte de un contexto geológico que definen franjas metalogenéticas. Producto de esos trabajos de reconocidos geólogos, pues en el año 72 y en el 2000, con una modificación que se hizo por parte de Luis de Montreuil, Ulrich Petersen y el Oro Bellido, se elaboró este mapa que tienen en el lado izquierdo, donde considera siete franjas metalogenéticas. Y dentro de estas siete franjas metalogenéticas fue uno de los primeros compendios, sobre todo, que agrupa yacimientos de características similares. No nos olvidemos que las franjas metalogenéticas definen y agrupan yacimientos que van a tener características similares en cuanto a, sobre todo, génesis, tipo de mineralización, alteraciones, inclusive magnitud y contenidos metálicos. Sin embargo, vale la pena resaltar el buen trabajo que hace el INGEMET. El INGEMET hace una subdivisión un poco más detallada y define alrededor de 23 franjas, sobre todo que va agrupando diferentes yacimientos con características similares. Petersen, o probablemente Las Casas, lo llamaría subprovincias metalogenéticas o provincias metalogenéticas. Sin embargo, todos estos mapas, el del 72 y el del 2021 presentado por el INGEMET, nos sirven como una guía interesante para poder hacer prospección y exploración geológica y ubicar nuevos yacimientos minerales. Dentro de lo que nosotros tenemos en Southern Perú, y una de las informaciones básicas sobre yacimientos porfiríticos, dado que la Southern normalmente orienta sus esfuerzos a la exploración y sobre todo a la evaluación de yacimientos de gran volumen, y dentro de ellos se encuentran principalmente los sistemas porfiríticos. Southern empieza su exploración a partir del año 1938, dentro de la exploración geológica, no como Southern, sino como Cerro de Pasco Copper Corporation. En el año 38 y 42, el yacimiento de Toquepala es recientemente explorado. Sin embargo, si nos remontamos un poco más atrás, hacia el año 900, 930, 1930, ya habían geólogos que descartaban el área de Toquepala porque era un yacimiento de muy bajas leyes según los reportes iniciales que se daban en esa época. Aún así, un señor normalmente muy de iniciativa muy grande como es Oviedo, pues realiza los denuncios y es que deja en opción estos yacimientos al Cerro de Pasco Copper Corporation. En el año 45 aproximadamente, la Norden pues toma estos denuncios que los tenía Cerro de Pasco porque pierde la opción, y la Norden, que no es otra cosa que Asarco, empieza una exploración entre el año 45 y el año 49. Es en el año 45 donde la Norden, justamente con Newmont y First Dodge, forman lo que es Southern Peru Copper Corporation. Si hablamos desde 45, 49 al año 49 y 55, toda esa información o todo ese bagaje geológico ha servido como base para poder definir y conocer los yacimientos o los sistemas porfiríticos en el sur del Perú. En el año 56 y 59 empieza la construcción y la operación de lo que corresponde al yacimiento de Toquepala. En lo que corresponde a Cuajone, tiene una historia más o menos similar. Y dentro de lo que corresponde a la historia de Cuajone similar, pues básicamente empieza con un trabajo de exploración a partir del año 29, siempre en la Cerro de Pasco, y a partir del año 52 ya la Norden, o Asarco y Newmont, empiezan a tomar las riendas del proyecto y desarrollan todos los trabajos geológicos que requiere un proyecto de esta magnitud. Toda esta información normalmente ha servido como información relevante para la estructuración del año de los que nos presentó en el año 69 de Las Casas y Ponzone, y solo se hace referencia a sistemas porfiríticos como los que acabo de mencionar, Toquepala y Cuajone, como los más estudiados, sin dejar de mencionar que Anaconda pues ya también empezó a explorar algunos yacimientos y Cerro Verde ya también está en proceso de evaluación. Este aspecto es importante, sobre todo porque esta base geológica para la parte metalogenética en sistemas porfiríticos en el sur del Perú, pues no es una data reciente, sino es una data que viene de muchos años atrás, como estamos observando. También debo de mencionar que parte de la información que la Norden, como Asarco,
que prácticamente es Outer Perú, incluye a Quellaveco y Michiquillay, que fueron propiedad de ASARCO, que fueron propiedad de Southern Perú, básicamente, y que fueron privatizados o nacionalizados en el año 69. En el año 68, 69, en el gobierno militar, normalmente se le quitó las propiedades de Quellaveco y Michiquillay a Southern, y con el tiempo Michiquillay regresaba a manos de Southern, y Quellaveco, como sabemos, está en el caso de Anglo American. Bien, esta introducción nos sirve un poco para ver las franjas y ver cómo está relacionada la geología de lo que nosotros vemos en el Perú. Afortunadamente, nosotros tenemos yacimientos que están en las diferentes franjas metalogenéticas. Tenemos el yacimiento de Tía María y La Tapada, que está en la franja metalogenética asociada al Jurásico-Cretácico, que hacia los años 69 y hasta el año 2000 no se conocía como una franja de interés prospectivo para sistemas porfiríticos. Tenemos asimismo yacimientos como Cuajonito-Quepala, cuya información es muy grande, que corresponde básicamente al Paleógeno o Cretáceo superior y que está en otra franja. Y yacimiento como en el caso de los Chancas, que estaría en la franja que corresponde al Batolito de Andahuaylas-Yauri y que ya serían del Oligoceno-Mioceno. Entonces tenemos tres sistemas, o sea, cinco sistemas de mineralización en diferentes franjas metalogenéticas que nos dan una idea clara de cómo es que han evolucionado estos sistemas porfiríticos en el Perú y también en Sudamérica. Es importante mencionar que todos estos sistemas o todas estas franjas metalogenéticas están de alguna manera controladas por sistemas estructurales. Y dentro de estos sistemas estructurales normalmente son determinantes en la formación de estos corredores o franjas metalogenéticas. Estos corredores estructurales muy conocidos y estudiados por el Ingemet Martínez hace una publicación, la que tienen al lado derecho y que hemos modificado, pero básicamente se define el sistema de fallas de la cordillera y la costa que está en la parte oeste de Perú y este sistema de fallas de la cordillera y la costa que corre por prácticamente la parte de Sudamérica, pues básicamente está asociada a todos la franja del Jurásico Cretácico. También tenemos la franja del sistema de fallas de Incapuquio y que estaría asociada al Paleógeno y la franja de estructural que corresponde básicamente a lo que es el Batolito de Andahuaylas-Yauri, que está en el sistema o corredor estructural de Andahuaylas, el sistema estructural que corresponde a la parte del Batolito de Andahuaylas, como menciono. No debo dejar de mencionar que la formación de estas estructuras pues son producto de un proceso de evolución de la corteza, por un proceso con estilos de convergencia que forman diferentes arcos magmáticos en diferentes tiempos geológicos y cuyos arcos magmáticos van a ser definidos pues por los diferentes cambios en las direcciones y en los buzamientos en los procesos de acreción entre placas. En ese sentido, pues lo que nosotros hicimos, o Southern Perú en su historia, estudió primero los yacimientos del Paleógeno. Puso en operación dos de ellos, como son Toquepala y Pajones. Luego explora todo lo que es la parte del Oligoceno-Mioceno con el yacimiento de los Chancas y finalmente todo lo que corresponde al Jurásico-Cretácico. En la lámina a la izquierda, ustedes pueden ver básicamente lo que acaba de mencionar: todos los arcos magmáticos que han relacionado cimientos o a los sistemas porfiríticos que estoy mencionando. Desde lo que es el Jurásico, lo que es el Paleoceno y lo que es el Oligoceno. También es importante indicar que estos sistemas de mineralización asociados a estos corredores estructurales, pues no son locales, sino son regionales, como todos sabemos, y coinciden correctamente con lo que corresponde a todos los sistemas del sur del Perú. Si nosotros vemos en el caso de Tía María, que podemos definir y la tapada corresponden a épocas metalogenéticas, como ya he mencionado, el Jurásico. Y esta actividad magmática pues se extiende a toda la parte sur de Sudamérica, en Chile, y que justamente hay yacimientos más o menos en estas zonas similares, con características similares, y que definitivamente resultan ser una franja interesante para la exploración. En el caso de Toquepala y Cuajone,
Pues coincide con yacimientos que corresponden a la parte muy conocidas en la parte de Chile, como Spence, Cerro Colorado, etc. Y ya hacia la parte de una época metalogenética mucho más reciente, de 23 millones de años, 27 millones de años, pues estaría en el yacimiento de los Chancas y toda esta franja de las Bambas. Vamos a ver rápidamente cuál es el contexto geológico de cada uno de ellos y cuál es la diferencia que existe. Porque normalmente, a veces, cuando hablamos de sistemas porfiríticos, pensamos que todos los sistemas porfiríticos, pues definitivamente van a tener los mismos controles de mineralización, los mismos estilos de alteración, los mismos tipos de mineralización. Y no es así. En ese sentido, pues vamos a ver en el caso primero de lo que corresponde a los Andes meridionales, o sea, lo que es del Paleógeno, que fueron las primeras. Los primeros trabajos que realizó Sauder, de acuerdo a lo que hemos mencionado en las primeras láminas. Tanto Toquepala como Cuajone, como Quellaveco, inicialmente pues estaban controlados por un sistema de fallas o un sistema estructural que corresponden a las fallas Incapucio. Es a lo largo de este sistema estructural que forman un velo, un corredor estructural interesante que corre por toda la parte sur del Perú. Porque Toquepala y Cuajone, con las características de lo que corresponde a pórfidos de gran volumen de clase mundial, al igual que Quellaveco, pues evidentemente se han emplazado en zonas de alta debilidad. Y estas zonas de alta debilidad, definidas por la presencia de diferentes sistemas estructurales, controlados por un sistema principal que es el sistema andino, pues ha permitido el emplazamiento de todos estos pórfidos y por ende, pues el emplazamiento de todos estos sistemas de mineralización. Esto, evidentemente, corresponde acá, como ustedes pueden ver, a un punto dentro de estos sistemas estructurales del sur del Perú. Está de más decir que esto se va hacia la parte de Chile, ¿cierto? Evidentemente, esta parte de los sistemas de mineralización que son del Paleógeno, asociados principalmente a pórfidos de composición intermedia, bélsica, de composición monzonítica, son pórfidos monzoníticos que han introducido secuencias volcánicas, pues han desarrollado principalmente estilos de mineralización, pero mineralización de cobre y molibdeno. Entonces, este punto debemos tener claro que es una mineralización de cobre y molibdeno, y dentro de lo que corresponde a la parte de los estilos de alteración, pues desarrolla diferentes estilos de alteración. Pero casi los modelos que conocemos y que han sido definidos en muchas publicaciones que creo que todos los geólogos conocen. Estas alteraciones son desde la potásica, la fílica, la argílica y envolvente propilítica, que de alguna manera vienen y se desarrollan y están relacionadas a la mineralización principalmente de cobre y molibdeno. Controlan la mineralización de cobre y molibdeno. Esto se repite en Toquepala, se repite en Cuajone y también se repite en Cerro Verde. Entonces, en todos estos yacimientos, entonces estamos hablando de mineralización de cobre molibdeno. Evidentemente, con alteraciones o envolventes que están casi todos los estilos mencionados. También debemos indicar que en el caso de Toquepala, pues nosotros tenemos intrusiones. Intrusiones que al cortar toda la secuencia de la roca encajonante están asociadas a zonas de brecha, principalmente. Y estas intrusiones en zonas de brecha, pues básicamente han desarrollado diferentes pulsos de mineralización y estos diferentes pulsos de mineralización han generado pues la mineralización de cobre molibdeno. En todos los casos, los pulsos que han enriquecido en cada uno de los emplazamientos, pues han sido principalmente de cobre molibdeno. Hay unos overprints que definitivamente nos determinan diferentes pulsos en lo que corresponde al emplazamiento de los diferentes tipos de mineralización. En los modelos generales, normalmente, si ustedes observan, no sé si lo van a hacer una línea pequeña desde el cursor, esta es la zona del PISA actual y este es el pit final proyectado. Sin embargo, muchos años atrás se considera que la profundidad de estos sistemas de mineralización solo llegaban al orden de 700, 800, 800 metros de profundidad. Para el caso de Toquepala, podemos ver que la profundidad de la mineralización económica va a llegar a los 1.200 y probablemente más de 1.200 metros. Pero significa esto algo muy importante o interesante.
Porque dentro de lo que corresponde a los diferentes estilos de alteración, mineralización, estamos hablando de condiciones físico-químicas diferentes a niveles superiores, diferentes a niveles inferiores. Por lo tanto, la mineralización o los minerales que van a estar asociados y las alteraciones a la mineralización van a ser diferentes en algunos contenidos o incrementos, principalmente en el caso de hierro en la parte en profundidad. Lo mismo pasa para el caso de Cuajone. En el caso de Cuajone, pueden ustedes observar que dentro de la parte minera, en su diseño del pit final y con los mismos estilos de alteración, y también vamos a poder llegar a profundidades de 1.200 metros. Esto que en los últimos años, pues evidentemente se ha venido ya hablando con mayor frecuencia, pues ya está definido y estuvo definido en la zona de Chuquicamata. Chuquicamata pues está desarrollando, como creo que todos sabemos, una minería subterránea, porque los valores de cobre en profundidad son valores altos que pueden llegar por encima del 1, 1.5 o 2%, como en el caso de Toquepala, como en el caso de Cuajone en algunos casos, y como en el caso de Cerro Verde, que sabemos que definitivamente también tiene mineralización a gran profundidad. Entonces, esto evidentemente cambia los conceptos generales de los modelos geológicos en relación a la estabilidad de minerales, a la estabilidad, a la profundidad de estos yacimientos. Este es importante como una proyección en lo que corresponde a sistemas de mineralización del paleógeno. Estamos hablando del Cretáceo superior, terciario inferior. Si nos vamos a la otra franja, que es la franja del Oligoceno, cuando nos tocó ver, por ejemplo, la franja del Oligoceno-Mioceno, ya dejamos ya la del Paleoceno. Vamos a hablar de una cantidad de sistemas porfiríticos asociados al batolito Andahuaylas-Yauri. Andahuaylas-Yauri es un batolito datado entre 33 y 31 millones de años por Clark. Pues básicamente, este batolito Andahuaylas-Yauri pues se ha emplazado en una zona de debilidad que es un sistema estructural de Andahuaylas, Cayoma, etc. Justamente esto ha permitido también que se emplacen posterior al emplazamiento de este gran batolito diferentes plutones, y dentro de estos plutones, o sea, pórfidos, emplazados en toda esta franja relacionados a la parte de las zonas de debilidad, como vuelvo a repetir. Pero el contexto geológico es distinto. El contexto geológico básicamente considera que gran parte de esta secuencia estratigráfica pues define zonas o secuencias estratigráficas o columnas estratigráficas donde definen formaciones sedimentarias. Que estas formaciones sedimentarias definen estructuras y modelos distintos también en lo que corresponde a la parte del emplazamiento de estos pórfidos. Los pórfidos han tenido que cruzar toda la secuencia sedimentaria para poderse emplazar. Y dentro de esta secuencia sedimentaria, pues hay lutitas, areniscas, cuarcitas y calizas. Sabemos que de estos pórfidos, en el esquema de abajo presentado por Perelló, en la parte inferior, nos da una idea que asociado a este batolito, pues han intruido pórfidos asociados muchas veces generalmente a cuellos volcánicos, como en el caso de los Chancas. Entonces, estos emplazamientos de estos pórfidos han tenido que cruzar toda esta secuencia sedimentaria, aprovechando también zonas de debilidad, aprovechando zonas de debilidad estructural de deformación y zonas también de fallamientos profundos. Entonces, evidentemente, a lo largo de esta franja vamos a tener nosotros diferentes niveles de emplazamiento de los pórfidos. En algunos casos, como vuelvo a repetir, los pórfidos solo llegan hasta las formaciones sedimentarias de lutitas, limonitas, no llegan a la formación Mara, no llegan a Ferrobamba y forman pórfidos, como en el caso de los Chancas. En otros casos, estas formaciones sedimentarias, perdón, estos pórfidos logran pasar hasta la parte de Ferrobamba y forman los diferentes sistemas del tipo SCAR. ¿Ok? Bien. Entonces, en el caso de los Chancas, a diferencia de la franja anterior, que teníamos solo una mineralización de cobre molibdeno, tenemos una mineralización de cobre molibdeno y oro, con valores muy interesantes y muy altos de molibdeno. Y eso se repite en toda la franja. Esta es una vista de los Chancas, donde ustedes pueden observar en la parte inferior es el río Antabamba, en la parte superior es la zona donde está la zona del yacimiento, obviamente el yacimiento sigue está en profundidad, pero esta es la zona explorada,
Estamos hablando de una diferencia de nivel entre 800 y 900 metros verticales. Entonces, esto evidentemente define, pues, que hay otro contexto geológico totalmente diferente y que los geólogos debemos de dimensionar, modelar para hacer los planes de minado de otra naturaleza relacionados a estos sistemas de mineralización. Pero regresando a la parte genética o a la parte de distribución de la mineralización, reitero, los pórfidos son de composición ligeramente más félsica que los casos que en el caso de los pórfidos del Paleoceno, y eso probablemente ha sido determinante en los procesos de diferenciación de los magmas, y este proceso de diferenciación ha generado pues diferentes tipos de mineralización y diferentes tipos de alteración. Vean ustedes acá una sección transversal. Se ve claramente cómo está la secuencia sedimentaria hacia los bordes pintados de verde y en el centro la intrusión de lo que corresponde al pórfido que aprovechó un eje de un anticlinal producto de la deformación tectónica de la región y que se desplazó dentro de un cuello volcánico. Evidentemente, esto nos define que las características de este emplazamiento también van a tener características distintas. En toda la zona es muy particular observar algunos puntos que corresponden básicamente a ahí lo que ustedes observan en la parte de la lámina. Ustedes pueden observar algunos puntos que corresponden a megacristales de ortosas, o sea, cristales bien desarrollados de ortosa que en los cores de barrenación se pueden distinguir claramente. Eso nos está indicando que dentro de estos procesos de formación de este yacimiento, pues básicamente estos cristales se han formado en profundidad y han sido arrastrados por estos sistemas porfiríticos que van hacia la parte superior. Entonces, el contexto lo hemos visto también en la zona de las Bambas y evidentemente responde pues a procesos tectónicos y formación de magmas. Evidentemente, por diferenciación, han generado ambientes similares en toda esta franja metalogenética del Oligoceno-Mioceno. Podemos ver en la lámina que ustedes observan en su pantalla, que básicamente podemos ver la presencia de un pórfido monzonítico, de composición monzonítica, y que está intruyendo secuencias de las cuarcitas Soraya, generando zonas de brecha y con presencia de megacristales. Tanto hay dos pórfidos, dos pulsos magmáticos, un pulso magmático que se denomina un cuarzo, una pórfido monzonítica de grano grueso y un pórfido monzonítico de grano fino. Ambos presentan desarrollo de megacristales y que de alguna manera podrían estar relacionados principalmente a una mineralización entre fases tardimagmáticas e hidrotermales. La presencia de vitiligo, principalmente de características geométricas, podría estarnos definiendo que esto va a ser una mineralización que va a ser definida en profundidad. No son los típicos vitiligos irregulares que se dan en otros sistemas más abiertos. Significa que estos vitiligos de zonas de Stockwork se han formado a mayor presión y probablemente a mayor profundidad. Las alteraciones o los estilos de alteración, pues preferentemente domina la zona fílica y el desarrollo de zona potásica, y la mineralización está más asociada a la zona potásica que asociada a la zona fílica. A diferencia del caso de los del Paleógeno, donde inicialmente estaban más desarrollados hacia la zona fílica, pero últimamente sabemos que también esta mineralización continúa hacia las zonas potásicas. Dentro de lo que corresponde a este yacimiento, es un yacimiento interesante, sobre todo en lo que corresponde a zonas de reservas de óxidos y a zonas de zonas de sulfuros. Pero lo interesante desde el punto de vista geológico es que la cantidad de pirita que existe en este sistema, por lo menos en el caso de los chancas, no es tan grande como la pirita clásica que existe en la zona, en los sistemas del Paleógeno. Entonces, acá tenemos menores contenidos de pirita. Sin embargo, tenemos zonas de oxidación y zonas de sulfuros secundarios. Esto nos podría estar
un indicador que realmente el mineral primario con secciones delgadas que se ha hecho, secciones pulidas, para ver rocas y mineralización, pero básicamente podría estar más relacionadas a la presencia, un predominio de lo que podría ser bornita más que calcopirita en estos sistemas de mineralización. Dentro de lo que corresponde a la parte del desarrollo de estos yacimientos, ustedes pueden ver, empezamos a trabajar en el año 2000, estamos en el año 2023. En el año 2000 no se conocía muy bien este contexto geológico de este tipo de sistemas porfiríticos, si bien es cierto, Bellido define en parte el mapa metalogenético como una franja de fierro en la zona de Andahuaylas con cobre, pero estamos viendo que realmente son sistemas de cobre, molibdeno y oro. O sea, cambia la evolución. También para conceptualizar esto, tenemos el caso de los yacimientos asociados al Jurásico, Cretácico, que es el famoso yacimiento de Tía María y La Tapada. Estos yacimientos de Tía María y La Tapada, como podemos ver, están en la parte de la costa, pegados hacia la zona de la costa. Otro arco magmático, mucho más antiguos de los anteriormente descritos. Ustedes se preguntarán y dirán por qué primero empezó por el Paleógeno, después siguió por el Oligoceno y después por el Jurásico. Ese fue el orden en que Southern Perú empezó a explorar estos sistemas de mineralización. Nosotros conocíamos o sabíamos, explotábamos todo lo que es la parte de Toquepala y Cuajone, como he hablado. El siguiente paso fue ubicar y descubrir los Chancas, que es toda una historia interesante que en algún momento se lo podríamos comentar. Y también el caso de Tía María la Tapada, que es reciente, ¿no? Estamos hablando de los años 1960, 59 de producción, los Chancas en el año 2000, y Tía María, estábamos hablando también que su descubrimiento estaba por la Tapada en realidad del año 2006-2007. En el caso de los Chancas, y es diferente al caso del Paleógeno de Toquepala y Cuajone, y Tía María es diferente a los dos en lo que respecta al contexto general. Entonces, pórfidos que ustedes ven en los mapas metalogenéticos podrían agruparse como tales. Inclusive alguien me hizo un comentario que Tía María podría ser la continuación de lo que corresponde a lo que son del Paleógeno, lo cual no es así. Evidentemente son franjas o sistemas asociados a diferentes arcos magmáticos y por ende, vuelvo a repetir, a diferente conceptos en alteración, mineralización y ambiente petrotectónico. Acá vemos, por ejemplo, la línea de costa, el Valle de Tambo, que está en esta zona, y ya en la zona de la planicie costera, asociada a la cordillera de la costa, tenemos el yacimiento de Tía María y lo que corresponde a la parte de la Tapada. El descubrimiento de Sauder es la Tapada. Tía María tiene una data ya conocida, pero Sauder, quien descubre básicamente la Tapada, por trabajos que se hicieron regionales tomando como base el yacimiento de Tía María. Como vemos, hay una serie de información relacionada a todo lo que corresponde a la parte regional y todos coinciden en que esta es la cordillera de la costa es la más antigua, las rocas más antiguas que existen en la parte de Perú y Sudamérica inclusive. Y esta parte de la cordillera de la costa pegada tiene un ambiente distinto, que es parte de la presencia probablemente de rocas que es volcánicas del Jurásico asociadas a arcos islámicos. Los estudios realizados tanto por el INGEMEI y ratificados por nosotros en lo que respecta a geoquímica de roca total, definen que la composición de estos magmas básicamente se han podido derivar de magmas toledíticos y que finalmente por diferenciación estamos llegando a rocas que van a ser de composición diorítica y en algunos casos gabbro-diorítica. De hecho, la mineralización, a diferencia de los casos anteriores, está asociada principalmente a dioritas y no a monzonitas y no a granodioritas como en los casos anteriores. Las características estructurales, que ya las hemos indicado, pero básicamente se reflejan en un mapa de geología local. Lo que ustedes observan aquí son los tajos proyectados que ojalá algún día se logren desarrollar. En realidad están lejos del valle de Tambo.
Y acá tiene el Tajo de la Tapada, la proyección y Tía María. Vemos que todos son corredores estructurales, noroeste principalmente, porque son sistemas bastante antiguos en edad y asociados a estas estructuras que son las primeras o las más antiguas que existieron dentro del contexto general. Dentro de lo que corresponde también a mineralización, vemos nosotros el caso de Tía María. El contexto son gneis, rocas metamórficas muy antiguas, que han sido introducidas por un pórfido de composición diorítica principalmente, y que se observa claramente en la lámina, y esta es la zona de la quebrada Cachullo, que expone claramente el pórfido. A diferencia de la Tapada, donde podemos observar que no existen afloramientos que puedan evidenciar la presencia de rocas intrusivas, salvo algunos pequeños bordes cerca a esta zona, que es una planicie que corresponde a rocas del cuaternario correspondientes a la formación Millo y que cubren todo el área del yacimiento. El borde son rocas al igual que el caso de Tía María, en la Tapada son rocas metamórficas y aparte de estas rocas metamórficas mostraban alteración propílica que podrían estar evidenciando pues mineralización en la zona cubierta, aparte de otros criterios que en algún momento se expusieron. El contexto general de lo que corresponde a la parte geológica, litológica, veamos que el caso de Tía María y el caso de la Tapada, observan ustedes que todos estos son, esto que estamos viendo, la parte roja son pórfidos dioríticos con presencia de hornblenda. Hay dos tipos de dioritas y la presencia de las dioritas, hay dos pulsos y dentro del pulso más importante asociado, los dos traen mineralización, pero el más importante es aquel que tiene mayor contenido de hornblenda. Estos de color naranja son postminerales, pero estos de color naranja son pórfidos cuarzo feldespáticos y que en algunos casos han sido tipificados como monzonitas. Y acá viene un tema importante, porque en este sistema, en este corredor estructural, podemos pensar que estos pórfidos cuarzo monzoníticos, si tomamos el modelo del paleógeno, pues básicamente vamos a pensar que podríamos estar frente a zonas de mineralización, pero en realidad los pórfidos, los cuarzos feldespáticos y monzoníticos que están en esta franja, el Jurásico Cretácico, no traen mineralización. Hemos realizado perforaciones de otras compañías que evidentemente han apuntado a zonas de alteración con este tipo de pórfido cuarzo monzonítico y no han tenido mucho éxito. A diferencia que en esta franja se debe explorar pensando básicamente en estos pórfidos que van a ser mucho más básicos que los anteriores. La mineralización definida por este tipo litológico es principalmente de cobre. No tiene molibdeno y tiene valores de oro. O sea, es diferente la mineralización, diferente que el paleógeno, diferente mineralización también que lo que corresponde a la parte del Oligoceno-Mioceno. En ese sentido, y las alteraciones hidrotermales, pues básicamente van a ser alteraciones del tipo potásico, no hay desarrollo fílico, y dentro de estas alteraciones hidrotermales vamos a tener siempre una envolvente propílica. Entonces, ambos tienen el mismo estilo, o sea, no desarrollan la fase fílica, desarrollan más las zonas potásicas. Y como están metidos dentro de un gneis o rocas metamórficas y asociadas a intrusiones más básicas, es bastante complicado definir las diferentes zonas de alteración, sobre todo cuando se hacen evaluación de los yacimientos. En ese sentido, podríamos nosotros resumir algo que es interesante para todos los geólogos que estamos en exploración, sobre todo para ver cuál es el contexto general. De oeste a este, en esta oportunidad, en este caso, vemos los pórfidos de Tía María y La Tapada, que son jurásicos cretácicos y que tienen mineralización de cobre, como he mencionado. Entonces, esta mineralización de cobre con valores de oro. Nosotros, en el caso de La Tapada y Tía María, solo hemos evaluado la zona de óxidos, no hemos evaluado la zona de sulfuros. Por eso el proceso de tratamiento es el proceso de lixiviación. Y esta zona de óxidos, pues evidentemente, no tiene, si tiene valores de oro, no van a ser recuperados en el proceso de lixiviación. Existía, yo no sé, algún geólogo no precisamente, creo que de alguna cantera,
Pero evidentemente ese es el tema que hay que tener en cuenta. Pero el estilo de alteración es principalmente cobre con oro. Y tiene acá todo lo que corresponde a alteración preferentemente potásica y zonas de alteración, vetíleos, etc. Para el caso del paleoceno o el paleógeno, la mineralización es cobre molibdeno. La intrusión es cuarzo monzonítica, acá la intrusión era diorítica. En el caso de los oligocenos son mucho más félsicos y la mineralización es cuarzo, molibdeno y oro. En el caso del paleoceno, los estilos de alteración pues están completos, todos los estilos teóricos o modelos conceptuales, o casi todos están completos. Y acá preferentemente en el caso de los chancas, por lo menos para esta franja, estarían asociados más a una alteración potásica. Entonces, como vemos, esto es importante incluirlo dentro de la metalogenia del país, porque no podemos hablar de sistemas porfíricos iguales, que son todos los pórfidos en el sur. Como veremos, si nos alcanza el tiempo, la parte del norte es diferente. Por ejemplo, en el caso de lo que estamos actualmente estudiando, la zona Michiquillay, y dentro de la zona Michiquillay estamos viendo también características similares en cuanto a estilos de mineralización, o sea, diseminados, venillas, vetilleos, etcétera, pero diferente en cuanto sobre todo a la parte de la morfología del plutón, del pórfido, y sobre todo estos pórfidos son particularmente interesantes porque están muy cerca los pórfidos de emplazamiento superficial, como son de los asociados a los sistemas epitermales. Y normalmente los asociados a sistemas epitermales como Yanacocha, como Tantahuatay, Señor de Sipán, Las Ángeles, etcétera, son sistemas que tienen el pórfido en profundidad, pero tienen cobre, pero este cobre es un cobre arsenical, o sea, más relacionado a una enargita. Entonces, ¿qué es parte de una estabilidad geoquímica que le dio? Pues el sistema epitermal, valores de oro y plata interesantes, evidentemente muy económicos, como Yanacocha, etcétera, ¿no? Entonces, estos pórfidos inicialmente nosotros pensamos que tenían valores de arsénicos porque podrían ser la raíz de los sistemas que han sido depositados o formados, perdón, muy cerca. Sin embargo, no es así. Estos responden a otros pulsos. Si bien es cierto, nosotros entramos aquí en Michiquillay, en la parte que está en el cursor, vemos la zona de Galeno, vemos la zona de Aurora Patricia y todo esto que está controlado por sistemas de fallamiento andino y por sistemas de fallamiento transandino, pues genera pues un marco petrotectónico diferente a la parte del sur, con procesos magmáticos y procesos de evolución y diferenciación magmáticas diferentes a la parte del sur. Estamos haciendo estudios de geoquímica roca total en Michiquillay, básicamente para poder definir todo lo que serían los magmas relacionados parentales o derivados que podrían estar asociados en esta zona, tal como lo hicimos en el sur. Pero de todas maneras, como conclusión, podríamos indicar básicamente que estamos relacionados a estas zonas. Entonces, en esta parte del norte del Perú, tenemos que diferenciar también las edades y las épocas metalogenéticas. Estas láminas son de publicaciones que todos conocen. No son de Sauder, hemos tracado láminas de publicaciones que se han realizado en eventos científicos y definen claramente diferentes épocas de mineralización, donde hay la época de mineralización de los epitermales, que estarían en la parte inferior, y la época de mineralización de todos estos pórfidos, que estarían en el orden de 19, 18 millones, 22 millones de años. Entonces, como vemos, en el Perú hay mucho todavía que ver en relación a estos sistemas porfiríticos, tanto en la parte sur y norte del Perú. Esperamos que pronto dentro de la parte de Michiquillay tengamos alguna oportunidad de poder tratar y relacionar estos yacimientos. Vemos en el lado izquierdo la foto de lo que corresponde a lo que es Michiquillay. Nosotros estamos en pleno proceso de evaluación, pero Michiquillay tiene una historia que data del año 57 y que la tienen en la parte inferior. Ya habíamos mencionado que a partir del año 68 esto fue nacionalizado por el gobierno militar y finalmente pues terminó en manos de Minero Perú, luego pasó nuevamente a Minero Perú, pasó a Anglo American por una privatización de Proinversión, Anglo American lo deja en el 2014 y luego Proinversión con activos mineros sacan a licitación el proyecto en el 2016 y nosotros tenemos el proyecto desde 2018 y actualmente estamos en exploración.
Es un yacimiento muy interesante, sobre todo por la cantidad de recursos que hay y por los estilos de alteración y mineralización que presenta. Estamos hablando del sistema, un yacimiento de clase mundial con bajos valores de arsénico, sobre todo, y que evidentemente está encajado en rocas sedimentarias del Mesozoico. O sea, genera pequeñas aureolas de recristalización de las rocas encajonantes, pero la mayor mineralización está estrictamente ligada a la presencia de los dos pulsos determinados hasta la fecha que existen en la zona de Michiquillay. Es un yacimiento que consideramos va a tener características muy particulares, pero similares a los pórfidos en general, sobre todo en ambientes y sistemas de profundización. Vemos que las alteraciones se desarrollan y los estilos van a ser similares a los del Paleógeno, más que a los otros del Oligoceno o del Jurásico-Cretácico, pero definitivamente la mineralización se encuentran valores interesantes que realmente creo que ya no existen algunos yacimientos que pueden tener esos valores altos como se pueden estar reportando. Finalmente, para no pasarme del tiempo, no nos olvidemos principalmente que dentro de todos los sistemas que hablamos en el Perú, que yo solo he hablado, de Toquepala, Cuajone, los Chancas, Tía Marina, Chiquillay, dos en producción y tres en expectativas de operación. Todos estos yacimientos no somos los únicos que estamos en el mundo. A veces somos medio soberbios, sobre todo la parte que no conoce bien el contexto. Hay yacimientos y otras zonas que explorar en el mundo. Entonces, si no hay las condiciones específicas para explorar o desarrollar yacimientos, pues evidentemente no vamos a tener la posibilidad de seguir explorando y desarrollando yacimientos. También es cierto que a lo largo de toda la historia geológica, pues evidentemente tenemos un gran potencial. Estamos en una exploración, a diferencia del sur, que tiene una exploración madura. Nosotros todavía tenemos una exploración intermedia, sobre todo en este tipo de sistemas. En el mundo, los que más producen cobre son sistemas porfiríticos, principalmente, y que son a donde nosotros apuntamos. Queríamos hacer este pequeño resumen. Espero que haya sido de provecho y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, inquietud que ustedes deseen hacer. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Fernando Núñez por su excelente presentación. A continuación, invitamos a nuestros panelistas a realizar sus comentarios y preguntas respecto al tema. En primer lugar, la señorita María de Belén Calderón, segundo puesto de Ingeniería Geológica de la cantera de talentos para la minería. Adelante, María de Belén. Muchas gracias, ingeniero Venancio, y también al Instituto de Ingeniero de Minas del Perú por la invitación que me han hecho el día de hoy y permitirme no ser panelista. Y también quiero expresar mi agradecimiento al ingeniero Fernando Núñez, y es un placer contar hoy con su presencia y también, ¿no?, dado que él es mi profesor, ¿no?, y me enseña diversos cursos en la universidad y siempre ha aportado de manera significativa. Y bueno, creo yo que el tema tocado de hoy día, pues es muy importante poder reconocer las diferencias y también similitudes, ¿no?, de estos sistemas porfiríticos, ¿no?, como mencionaba, ¿no?, de Cuajone, Toquepala, Tía María, Chancas y Michiquillay, y ver, ¿no?, analizar su control estructural, como lo ha mencionado, la mineralización y alteración es muy importante, ¿no? Entonces creo que ha sido un aporte muy bueno para la metalogenia del Perú, y también, pues, ¿no?, representa. Y la importancia de esto, pues, es para la producción minera, dado que también esto va a significar para la economía de nuestro país, ¿no? Entonces, yo quería hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué desafíos e incógnitas existen al explorar el yacimiento porfirítico de Michiquillay, ¿no? ¿Y cómo se están abordando? Dentro de las exploraciones recientes hay tres aspectos que son importantes, que son los aspectos técnicos, que básicamente involucran la parte geológica de exploración. No nos olvidemos que toda la cadena minera empieza con la parte de geología y la exploración. Los aspectos sociales y los aspectos ambientales. Son los tres rubros principales y dentro de los aspectos geológicos o técnicos geológicos no tenemos mayor inconveniente en el desarrollo de ellos. Pero los más complicados en este momento son el inconveniente
que lo estamos manejando de la manera más adecuada que la parte social. En la zona tenemos dos comunidades, que es la zona de Michiquillay y la comunidad de La Encañada. Y lo que pasa es de que ellos tienen ya una experiencia, una data social que viene de atrás, más con el tema de Conga, etcétera. Desafío, como dice, que lo estamos llevando adelante, firmamos un acuerdo social que tuve el honor de liderar para hacer el acuerdo social con ambas comunidades. También el otro tema, el tema es ambiental, evidentemente ambiental relacionado a todos los recursos que existen en la zona. Lo estamos manejando de tal manera que como corporación responsable en temas sociales y ambientales, tenemos que dar prioridad a esos aspectos sociales, ambientales, y evidentemente la parte técnica es determinante, ¿no? Porque si un yacimiento no tiene los recursos las bondades necesarias, pues de nada serviría generar expectativas en temas sociales o ambientales. Entonces, todos van enlazados, pero los dos últimos mencionados son donde existirían los mayores desafíos para su desarrollo en exploración. Seguidamente el señor Franklin Bayón, segundo puesto de Ingeniería de Minas de la carrera de Talentos. Su comentario y pregunta. Igualmente, ingeniero Fernández, Fernández con el Fernando, quisiera darle las gracias por la increíble ponencia y explicación dada. También agradecer al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por la oportunidad de ser panelista en general. Y mi pregunta más, un poquito más enlazada a lo que tiene que ver con los yacimientos porfíticos que había mencionado, que normalmente suelen contener metales valiosos como el oro, cobre, molibdeno, que había mencionado. Pero ¿cómo interactúan esos metales durante el proceso de mineralización, específicamente los proyectos que había mencionado Michiquillay y los chancas que están en exploración actualmente? ¿Y cuáles son los desafíos que presentan la extracción de estos, principalmente? Como sabemos, estos sistemas porfiríticos pues, son sistemas de gran volumen, de bajas leyes. Eso involucra patrones de distribución de mineralización, que por tratarse de metales básicos como el cobre, no tiene mayor problema en su proceso de distribución. Entonces, o sea, me refiero a los alcances de mineralización. Entonces, eso es, digamos, muy fácil de determinar cuando se hacen diferentes perforaciones diamantinas y se estructuran los modelos. El asunto suele complicarse un poco para entender mejor el yacimiento en lo que respecta a mineralización. Que me preguntes cuando tienen dos o tres pulsos magmáticos y existen sobreimpresiones sobre la primera mineralización. Pero eso es muy bueno, porque un yacimiento que tenga dos o tres pulsos magmáticos va a tener más mineralización. Entonces, pero el modelo, el modelamiento geológico que a la postre sirve para poder hacer. Para hacer el plan de minado y la extracción de la mina, pues evidentemente tiene que ir de la mano en ese sentido. O sea, tratar de entender bien el yacimiento desde el punto de vista genético, fundamentalmente, conocer la distribución, conocer los alcances, conocer los controles de mineralización. Y los controles de mineralización son fundamentales en cualquier tipo de modelo geológico. Entonces, y finalmente, un poco, normalmente en estos sistemas de mineralización, como usted sabe, están asociados a un proceso de diferenciación magmática y los magmas a partir de magmas iniciales van a ir evolucionando por procesos de diferenciación, pero todo va a depender de la composición del magma y del nivel donde se emplacen estos magmas. Y de acuerdo a la composición y el nivel donde se emplacen, van a estar directamente relacionados a los procesos de diferenciación magmática. Y son los procesos de diferenciación magmática quienes van a poder ver, van a poder determinar el tipo de mineralización, el tipo de minerales principales, ¿no? De los elementos mayores, elementos menores y elementos trazas, ¿no? Lo que podría comentarle, señor Franklin. Agradecemos la participación de nuestros panelistas. Los participantes en la sala Zoom podrán realizar sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas, las cuales luego se las haremos llegar al expositor. Mientras esperamos las preguntas del público, doctor Núñez, permítame realizar tres preguntas. La primera, ¿cuál ha sido la importancia de Southern Peru Copper Corporation en el desarrollo de las investigaciones geológicas en el Perú en los últimos 50 años? La segunda, ¿esas investigaciones geológicas cómo contribuyen al desarrollo económico del país? Y finalmente, si podría hacer un comentario, ¿cómo han influido el conocimiento de las franjas
metalogenéticas en el descubrimiento de los chancas y la tapada. Por Ok. favor, doctor. Bueno, con mucho gusto. Bueno, las tres preguntas van entrelazadas entre sí. La primera en relación a la parte de cómo ha contribuido Sauder en estos procesos de investigación y determinación de las diferentes francas metalogenéticas, pues ha sido determinante, sobre todo en el conocimiento de yacimientos de gran volumen. Acordémonos que antes del año 1957, 1960, no existía pues la parte de conocimiento amplio de los sistemas porfíricos porque no existía gran minería en el Perú. Normalmente había mediana minería y ligada a metales básicos o polimetálicos, que lo venía desarrollando la Cerro de Pasco Copper Corporation a través pues de todos sus yacimientos que están en el centro del Perú. Y en el caso de Sauder, fue una de las pioneras en lo que respecta al desarrollo y poner en operación yacimientos de esa naturaleza. Y eso va de la mano con la tercera pregunta. Evidentemente, eso a través de la historia, pues normalmente la tranquilidad de la gente va de la mano con la parte de los recursos naturales que son extraídos, que generan a la postre el bienestar porque regeneran recursos o ingresos. Hacia los años de 1966-67, sobre todo no existía gran minería, por lo tanto no habría recursos, sobre todo para la exportación de minerales como cobre. Es por eso que de ahí se vio obligado el gobierno de las Fuerzas Armadas a acordar con Sauder, básicamente para poder transar y no quitarle toque pala, sino se comprometió a que Sauder tenía que operar la parte de cuajones, porque de eso dependía la economía del país. Entonces, a través de eso, la economía del país pues, siempre va de la mano con la extracción de los recursos minerales, ¿no? Entonces, y eso es importante, sobre todo, que nosotros, que conocemos un poco y tenemos más años en este mundo, pues debemos decirlo porque los jóvenes a veces no conocen la historia de lo que son los yacimientos y cómo han gravitado en la economía y tranquilidad del país. Finalmente, ¿cómo han sido determinante, cómo es que han influido las provincias metalogenéticas para los chancas y para Tía María? En el caso de los chancas, pues básicamente es una franja donde se conocían yacimientos mayormente de fierro y zonas de skarn, skarn con fierro y con pocos contenidos de cobre. Sin embargo, la visión del explorador es que no tiene que ser escéptico. Si el explorador es escéptico, pues simplemente no va a encontrar yacimientos, ¿no? Entonces, por el caso de los chancas pasaron muchas empresas, pero había un punto que era fundamental, que era el famoso corredor estructural que generaba zonas de debilidad. Y la ocurrencia de minerales o pórfidos alineados, pues definía una zona interesante que nos sirvió y nos empujó a poder desarrollar el caso de los chancas. Y en el caso de la tapada, pues ya teníamos un yacimiento que era Tía María, que es un yacimiento conocido, que era un yacimiento conocido chico, no económico, porque solo era de 100 millones de toneladas con 0.34 de cobre en óxidos. Entonces no era económico, era marginal. Y la tapada fue justamente teniendo esos criterios, ¿no? O sea, hay un corredor estructural, hay zonas de debilidad, hay pórfidos, hay presencia de mineralización, hay zonas de alteración. Hay sistemas que podrían estar presentes. No nos llevamos mucho de los modelos que nos traen de afuera, sino tratamos de entender mejor la metalogenia de los yacimientos que están alrededor de la zona por explorar. Eso fue lo que pasó en la zona de Tía María y sobre todo en la zona de la Tapada, ¿no? Un modelo donde en la Tapada es un corazón de cobre y tiene una coronita de oro. Porque alrededor de todo lo que es la zona, regionalmente hablando, alrededor de todo lo que es la zona de la Tapada, pues hay vetitas de oro, como en el caso de Rosa María, ¿no? Lo que podría comentarle, ingeniero. Por dos preguntas de nuestros oyentes también y participantes en el evento. Doctor Núñez, del total de concesiones mineras de Southern Perú, ¿en qué porcentaje todavía no se han realizado labores de exploración? Y del total de De concesiones. nosotros, ok, aproximadamente tenemos un 40%,
30% de concesiones en las cuales estamos en las evaluaciones preliminares. Entonces, el resto estamos ya con exploraciones intermedias avanzadas, ¿no? De todas las, del 100% de las concesiones de exploraciones. No debo dejar de mencionar que la nueva normativa nos obliga a poder seguir explorando y a dejar algunas concesiones por un tema de penalidades que cada vez suben más en todo el tiempo, ¿no? Y está como para terminar, doctor Núñez, ¿está en planes de Southern Perú ejecutar trabajos de exploración alrededor de operaciones de Toquepala y Cuajone? Todo lo que es brownfield, sí, definitivamente creo que parte de las operaciones mineras, todas las operaciones mineras tienen una visión de expansión. Aparte de la profundización del yacimiento que hemos mencionado en ambos casos, pues evidentemente hay alternativas de que normalmente estos sistemas generan zonas de clúster de mineralización. Entonces hay expectativas para hacer exploración de brownfield. Es lo que le podría mencionar. Reiterándole nuestro agradecimiento, quisiéramos sus últimos comentarios, doctor Núñez. No, solo agradecerles por esta gentileza que han tenido ustedes, el instituto, a los señores estudiantes, a la señorita estudiante, en poder invitarnos y poder compartir en estos 40 minutos, tratar de compartir algunas experiencias que espero les hayan sido útiles, sobre todo para su ejercicio profesional y lo más importante para la ubicación de nuevos sistemas, que a la postre va de la mano con la mejora de nuestro país y la mejora de nuestra gente, ¿no? Esos serían mis comentarios, ingeniero. Muchísimas gracias. Ahora sí agradecemos a nuestros invitados por su participación y al público en general por la atención brindada. Aprovechamos la oportunidad para brindarlos a seguir al instituto en sus canales oficiales de información, donde podrán conocer las diversas actividades que dispone para sus asociados y el público en general. Invitamos al jueves minero del día de mañana, donde se tocará el tema acceso a información sobre las compras del sector minero a cargo de Daniel Escalante, gerente de SAMI, Clúster Minero Andino, que se llevará a cabo el día de mañana 24 en el auditorio del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, ubicado en calle Los Canarios 155, urbanización San César, segunda etapa, La Molina. También se transmitirá en vivo con las redes sociales del instituto. Señores, muy agradecido. Buenas noches. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Buenas noches.